Bueno, jóvenes, bienvenidos a esta semana laboral. Ya por ahí nos hicieron el favor de darnos la introducción. Sí, nosotros somos la empresa de tratamiento y recolección de electrónicos. Por su abreviación de las siglas son TRI, que significa árbol en inglés. ¿Sale? En la próxima hora vamos a estar hablando de lo que son las normas, sanciones y cómo dar buen fin a los residuos electrónicos. El objetivo de esta conferencia, jóvenes. El objetivo de esta conferencia es saber qué son RAE, cómo contaminan, ¿sí? Identificar los tipos de RAE para saber si nuestra empresa está generando RAE, ¿sí? ¿Cuáles son las instituciones que nos van a regular toda esa generación de residuos, ¿sí? Y si mi empresa debe de tener un plan de manejo o no, ¿sí? ¿Y qué documento o documentos debo obtener cuando mis RAE reciben un buen fin? ¿Sale? Eso ya lo habíamos platicado la vez anterior. El lunes tuvimos la oportunidad también de estar exponiendo, pero es necesario que lo volvamos a retomar, ya que no sé si hay algún asistente de lo de lunes, ¿no? Y sobre todo porque es aquí donde se origina toda la problemática y el término de RAE. RAE son las siglas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y eso lo dictó el Parlamento Europeo en el 2002, pero fue hasta el 2005, ¿sí? Cuando se les dio este tipo de clasificación y se les da una clasificación de acuerdo al uso y a los tamaños y funciones de cada equipo, ¿sí? Que vienen desde electrodomésticos grandes, o sea, yo creo que está muy, muy bien explicado, ¿sí? Y sobre todo el Parlamento Europeo los clasifica como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que son residuos de manejo especial porque contienen desde plomo, cadmio, níquel, mercurio, paladio, cobalto, plástico, ¿sí? Sobre todo el plástico, que sabemos que es uno de los elementos que tarda más años en degradarse. Yo creo que todos sabemos que el plástico tarda más de 300 años en degradarse. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que todos los metales como el plomo, el cadmio, el níquel y el mercurio, ¿sí? Esos no se degradan. Es decir, si son tirados en un basurero a cielo abierto, ahí van a permanecer toda la vida del planeta, ¿sí? Entonces es por eso que el Parlamento Europeo los determina y los clasifica como residuos de manejo especial, porque son causan contaminación directamente a lo que es el cuerpo humano. Por ejemplo, el mercurio. Ustedes saben que cuando tocamos el mercurio, el cuerpo lo absorbe. Yo me acuerdo mucho de cuando iba a la secundaria, que todavía había de los termómetros estos de mercurio. Una vez nos hicimos de uno ahí en los laboratorios y al salir al recreo rompimos el mercurio, rompimos el termómetro y se hizo una pequeña bolita. Y la pequeña bolita la estuvimos jugando hasta que a la hora de la salida desapareció. ¿Sí? Nunca nos dimos cuenta si se nos había caído, si habíamos perdido la bolita. Hasta muchos años después venimos entendiendo que esa bolita de mercurio que estuvimos jugando la absorbió el cuerpo, ¿sí? Entonces, como nos podemos dar cuenta, jóvenes, es aquí donde empieza toda la problemática y la clasificación de los RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? En su mayoría contienen todos estos elementos, desde metales pesados, desde aleaciones, ¿sí? Entonces es por eso que se les tiene que dar un tratamiento adecuado. Actualmente, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por desconocimiento o porque no sabemos dónde tenemos un centro de acopio, ¿sí? Van a terminar al relleno sanitario.
El relleno sanitario es como su nombre lo describe, es un relleno sanitario, o sea, realmente lo único que debería de llegar ahí es lo sanitario, porque lo que sucede es que llega la camioneta o el camión de la basura, como se ve en el dibujo, y vierte todos los residuos. Lo único que hacen es taparlos con tierra. Entonces, ahí se empieza a generar un proceso de lixiviados, es decir, se empiezan a minar todos esos líquidos, sobre todo cuando llueve, se empieza a minar toda esa agua, pero ya va contaminada de metales pesados. Y aquí, ojo, jóvenes, los metales no se pueden separar del agua, ¿sí? Tenemos aquí en esta diapositiva nos está describiendo cómo se generan los lixiviados. Y hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Igual, todos los lixiviados deben de llegar a parar a algún manto freático. Los mantos freáticos son de donde nos abastecemos de agua para lavar alimentos, para bañarnos, para beber incluso, ¿sí? Y el detalle está en que si los metales no se pueden separar del agua, ¿sí? Y ya vienen los lixiviados contaminados con mercurio, es ahí donde empieza una contaminación. ¿Me explico? Sí, sí caemos en cuenta cómo se empieza a generar esa contaminación. Desde el momento, no esperemos verlo también en grandes cantidades, ¿no? Aquí de lo que hay que cuidarnos es de que se está repitiendo el proceso. Si estamos utilizando agua de mantos freáticos que ya trae lixiviados con residuos de mercurio, y luego hay agua que se utiliza para riego y que ese producto vienen y lo venden a las ciudades más grandes, como Uruapan, como Morelia, y también lo consumimos, es un proceso de repetición donde lo estamos consumiendo en pequeñas dosis, ¿sí? Y es por eso que de repente decimos, oye, pues es que fulanita estaba muy sano y de repente cayó enfermo de la nada. Realmente, jóvenes, ¿será de la nada o será de un proceso que podemos mejorar, ¿no? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Mi empresa genera RAE? Ya vimos que RAE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, son todos aquellos aparatos que funcionan con luz o con pilas. En lo que estés pensando, es más, en lo que tengas enfrente, es un aparato eléctrico o electrónico, como tu computadora, tu celular, la pantalla, la camarita, el micrófono, ¿sí? Y con ello todos los accesorios. ¿Tu empresa genera? Sí, sí genera, ¿sí? Porque son parte y son herramienta que utilizamos día a día. Precisamente parte de la innovación, parte del avance tecnológico también es seguir consumiendo y seguir teniendo la tecnología de punta. Entonces, por ende, si queremos una empresa que tenga más avance tecnológico, por consecuencia vamos a estar generando este tipo de RAE. Pero bueno, aquí, ok, genero, ¿qué hago con ellos? Ok, eso que estás pensando de tirarlos a la basura, ya no, ¿sale? Vamos a descubrir qué hacer con ellos y el por qué y quiénes nos van a regular. Estas son las instituciones reguladoras. Lo que es Profepa, que es la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, son las instituciones que van a estar dictando las reglas del juego. Es decir, ellos nos van a decir, o ellos nos dicen, qué es un residuo electrónico y cómo y qué seguimiento se le debe de dar. Lo que es PROAM y lo que es Secretaría del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, nos van a estar supervisando. Incluso esa última de Secretaría de Medio Ambiente, ella nos va a ayudar con algunos trámites ante Profepa y ante Semarnat, ¿sí? Precisamente la Profepa es el instituto, es el organismo a nivel federal que va a estar regulando todas las,
todas las reglas de este juego. ¿Sí? Semarnat es la institución municipal, ¿sí? Municipal que está ayudando a los, pues ahora sí que regulando a nivel municipio. PROAM, ellos simplemente van a ir, ellos pueden ir hasta el sitio a estar verificando que cumplas con todo lo que te, todo lo que está promo, todas las leyes que establece las dos organizaciones anteriores, ¿sí? En Secretaría del Medio Ambiente, más que ellos estar auditando, ellos nos pueden ayudar con muchos trámites, incluso en la parte de abajo, viene ahí el link, por si a alguien interesa también al hacer algún trámite, ya ahorita al final me dirán si los puedo auxiliar o guiar para que puedan realizar todos estos trámites. ¿Sí? Secretaría de Medio Ambiente nos ayuda mucho con todos los trámites federales. Las leyes y las normativas que debemos tomar en cuenta cuando generamos residuos de manejo especial, ¿sí? Son esas tres, la del equilibrio ecológico, protección ambiental, la ley para prevención, ¿sí? Y el reglamento general para la prevención y gestión integral de los residuos. Ojo, aquí en esta parte ya no estamos hablando solamente de residuos de los RAE, ¿sí? Sino estamos hablando de residuos de manejo especial. Vamos a ver qué son lo que la Profepa y determina como residuos de manejo especial. La norma oficial mexicana que trae todo el listado y el reglamento detallado de los residuos de manejo especial es la norma 161 de Semarnat que salió, se publicó en el 2011, ¿sí? Pero en febrero del 2013 tuvo una actualización para que ahí estén, si la van a descargar o si la van a buscar, busquen allá la actualizada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta norma, la 161? Nos da los criterios para determinar qué material, ¿sí? Está sujeto a ser clasificado como residuo de manejo especial, ¿sí? Esta norma oficial nos da un listado. Vamos a pasar el listado así de rápido, ¿sí? Todos estos materiales son los que clasifica la norma como residuo de manejo especial. Prácticamente podemos ver que abarca muchos tipos de residuos, ¿sí? Desde los envases hasta ropa, ¿sí? Y aquí es la parte que nosotros nos estamos especializando en TRI para darle un buen fin, que son los productos tecnológicos de las industrias de la información, de la informática, fabricantes de productos electrónicos, desde computadoras, teléfonos, y ojo, también refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras y secadoras, ¿sí? Haciendo un paréntesis de todo esto, una de las cosas que se nos hace muy curioso es que nuestra mayor competencia, nosotros como empresa establecida, nuestra mayor competencia sean los de las camionetitas estas que pasan gritando los de se compran colchones, ¿sí? Cuando llegan a ellos todos estos residuos electrónicos, simplemente un refrigerador en el motor trae aceite, ¿sí? Incluso trae gas, que es con el que congelan, ¿sí? Lo que nosotros hacemos dentro de TRI es extraer todo el aceite y pasarlo al siguiente nivel de residuos, que es, ese ya entra en residuos de manejo peligroso, ¿sí? Afortunadamente tenemos una empresa aquí moreliana de manejo de residuos peligroso que también ellos nos dan ese soporte, ¿no?
ese soporte para manejar todo lo de residuo peligroso, y es a ellos a quienes les entregamos todos estos aceites y con la finalidad de que terminen a cielo abierto, ¿sí? O incluso en la coladera. Aquí también, ojo con, no sé si sea el caso de que haya algún, perdón, de que haya algún taller mecánico o alguna industria que genera aceites en exceso. Tomen en cuenta que también están clasificados como residuos de manejo especial y se tiene que entregar también un certificado. Ok, retomando el tema aquí con los electrónicos. Como lo pueden ver, la norma es muy clara y nos está describiendo todos los que son residuos electrónicos. No deja ningún cabo suelto. Está exactamente todo lo que utilizamos como tecnología. ¿Sí? Incluso todavía por aquí le faltó, yo creo que a esta norma le falta una actualización, donde ya los CDs también son residuos de, son RAE, desde CDs, cassette de VHS y demás, ¿sale? Ok, enfoquémonos en esto. Una de las preguntas que más nos hacen es que nuestra empresa como gestor de residuos de manejo especial, si podemos también recibir otro tipo de materiales. Ante la ley, sí podemos, ¿sí? Pero nosotros nos estamos especializando única y exclusivamente en los RAE, porque no tenemos las instalaciones ni la infraestructura para recibir vidrios o envases o algún otro material. Nosotros nos especializamos única y exclusivamente en estar recibiendo todo lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Sí? Ok, si tu empresa... ya vimos que sí genera residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Este trámite de registro de gestor, de generador de residuos de manejo especial de personas físico-morales, lo tendrían que hacer ustedes. Ahorita más adelante vamos a ver en qué casos sí tienen que hacer ese trámite. ¿Y cómo pueden cumplirlo o cómo lo harían? Igual, por aquí abajo está el link, por si alguien está interesado en empezar a hacer su registro. La finalidad de este registro también es el que como empresa tengas un número ante la Profepa y con ese número puedas estar... llenando tu bitácora, ¿sí? Y desde luego, este registro tiene también un costo ante la Profepa, ¿sí? Nos marca que es un costo de $3,516. Esto se paga una vez al año. A este punto, existen dos tipos de generadores. Los que son grandes generadores, es decir, toda la empresa o industria que genera más de 10 toneladas al año de residuos electrónicos, sí, se le considera como gran generador de residuos y este está obligado a estar dado de alta ante la Profepa, que es el trámite anterior que vimos, sí, a tener su número de alta como generador de residuos y también está obligado a tener un plan de manejo. ¿Sí? También existen los pequeños generadores, es decir, que generan menos de 400 kilos por año. ¿Sí? De hecho, esta foto fue tomada el año pasado, antes de que se viniera todo eso de la pandemia y coronavirus.
Sí, se hizo una recolección. Normalmente estábamos haciendo, bueno, se hace una vez al año y se estaba haciendo en el mes de septiembre. No sabemos si este año, por la situación de la pandemia, podamos volver a repetir este evento de la recolección, pero ellos son los de la Universidad Vasco de Quiroga y nos están haciendo la entrega de todo ese residuos electrónicos que prácticamente pues ya cumplieron su vida útil, ¿no? Alcanzamos a ver hasta un monitor de estos de cinescopio cuando pues ya realmente utilizamos las pantallas, ¿no? Ya incluso para el CPU buscamos que sea una pantalla HD. Sí. Entonces, hasta aquí. Espero no se hayan desmayado en el listado de residuos de manejo especial y espero sigamos continuando con todo esto. Más que nada, se trata de descubrir cuáles son, bueno, se trata de saber cosas fundamentales que si generas más de 10 toneladas al año de residuos de cualquier tipo de residuos prácticamente, porque hasta los residuos sólidos urbanos, si generas más de 10 toneladas de residuos, te recomendamos que empieces a ver los trámites como generador de residuos, ¿no? También que pierdas el miedo a que si te pueden sancionar o si te pueden clausurar, ¿sí? Si tu empresa está generando residuos electrónicos y no estás dado de alta como gestor de residuos, como generador de residuos. O sea, también tranquilo, si son menos de 400 kilos al año, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es preocuparte porque cada de que entregues, residuos electrónicos, recibas un manifiesto o un certificado de recepción, ¿sí? Y sobre todo, que tengas mucho cuidado y te asegures de que vayan tus datos fiscales, ¿sí? En caso de persona física, en caso de que sea persona moral, de que vengan tus datos correctamente, porque ese es el certificado que te van a pedir las autoridades correspondientes para que vean a qué empresa lo estás entregando y de esta forma saber que no se está yendo al relleno sanitario o que no está yendo a parar con personas o instituciones que hacen, que tienen muchos procesos por mejorar, ¿no? Sí, como ya lo vimos el caso del refrigerador. En el caso de que seas un generador de grandes residuos, ya me imagino que ya sabrás cómo viene el certificado, ¿sí? También para los que son nuevos, que tienen dudas en cómo darse de alta, también los podemos asesorar en todos esos trámites, irles dando lo que es una guía de por dónde o una orientación, ¿no? Simplemente, ¿sí? Entonces, como resumen, jóvenes, la norma que rige y establece los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es la norma 161 de Semarnat, que se realizó en el 2011 y tiene una actualización el 5 de febrero del 2013, ¿sí? En esa norma vienen todo el listado de los residuos que son clasificados como residuos de manejo especial, pero también viene una cláusula, ¿sí? Que dice que son considerados residuos de manejo especial solamente cuando se generan el equivalente a 10 toneladas de residuos al año, ¿sí? Y también están los pequeños generadores, que son los que generan menos de 400 kilos de residuos al año, ¿sí? Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Qué documentos debo recibir? ¿Sí? Si tienes tu número de ante Profepa,
Debes de recibir tu certificado donde venga establecido tu número de Profepa y si eres un generador un pequeño generador de residuos, debes de recibir un certificado similar a este donde vengan los datos de la empresa a la que le estás entregando, que venga especificado cuántos kilos estás entregando y desde luego las fechas, las firmas y los sellos, ¿no? Ok, jóvenes. Aquí quise darme un poquito más de tiempo, sobre todo porque el tema, si les presento toda la ley, aquí nos vamos a dormir y va a ser muy tedioso.